esta comunicación que van a recibir ahorita todos ustedes. Hagan conciencia. Gracias y bienvenidos. Gracias por recibir. Pues así como dice Beto, antes de nada soy Christopher Barrios. Chris, por favor, con toda confianza. Vamos, estudié economía, tengo un background bastante financiero y les prometo que nadie nunca te enseña a ahorrar, nadie te enseña a usar una tarjeta de crédito. Si tenemos más o menos la suerte de haber crecido en una familia donde los papás ahorraban, invertían, tenían planeación, más o menos salimos a la vida como medio entendiendo de números. Esa es la realidad. Si tienen mala suerte como yo, donde mi papá estaba peleado con los impuestos, con el gobierno, con absolutamente todo el mundo, uno se da un montón de topes durante los primeros años de la vida laboral, durante la, llamo yo, emancipación económica, que es cuando tenemos el primer trabajo y quizás empezamos a dejar de depender un poco del ingreso que nuestra familia nos pueda aportar o apoyar. Y a veces cometemos errores que nos pueden costar muchos años poder resarcir. Conozco gente de verdad que se le hace fácil no pagar la última mensualidad de Movistar porque se cambia a Telcel y de repente reportan en buró de crédito y a los 30 dicen que el casado casa quiere y de repente generalmente, y a reserva de que tenga aquí algún Slim, generalmente vas por un crédito hipotecario, ¿sabes? Como para sacar una casa y por un error así de pequeño que no le damos importancia podrían denegarnos algo que puede ser parte importante de nuestra vida patrimonial hacia adelante. Mucho más severo, y créanme que una de las intenciones que tengo el día de hoy es espantarlos. Me hubiera encantado que me espantaran a mí cuando estaba en las aulas como ustedes hace algunos años, ya bastantes años. Es con el tema del retiro. Claramente sé que nadie nos levantamos el día de hoy, ni los actuarios, que es el día a día los temas de pensiones, pensando qué voy a hacer en mi jubilación. Claramente nosotros tampoco, y nos dedicamos a esto desde hace muchos años. Pero el tema del retiro en México, y lo hago esta analogía, tristemente una palabra de moda hace 2 años o 3 años se puso es la pandemia. ¿Saben? ¿No? Como que no habíamos escuchado anteriormente mucho esta palabra y de repente fue un boom mundial. El tema del retiro en México podemos entenderlo como una pandemia. El único problema es que no muestra síntomas, sino hasta muy avanzado el tiempo. Podemos pasar básicamente toda nuestra vida sin ningún síntoma y el día que lleguemos en un futuro, porque unos años, otros después, pero llegaremos para allá, al tema de retirarnos, jubilarnos, es cuando muestra los síntomas la enfermedad. Y hay dos grandes contrastes en la vida de un mexicano en temas de pensión. La gente que desde temprana edad se lo creyó, que sabe, se creyó la importancia del ahorro para el retiro y empezó a hacer un ahorro pequeño, como decía Beto, pero constante durante muchos años, y la gente que nos pasa todo el tiempo, clientes con alta capacidad económica, con 55 años, que pueden ahorrar grandes cantidades de dinero y ni así llegamos al objetivo que una persona en sus 20 y algo podría ahorrando 1,500 pesos al mes, que muchas veces nos aventamos el fin de semana en el bar, en el antro, en la rebaja de centro comercial, vamos, donde sea, ¿saben? ¿Cómo conseguir una pensión digna? No crean que pensión digna es una palabra bonita que pusimos para un título en la presentación. La Organización Mundial de Desarrollo Económico dice que una pensión digna es aquella que le permite a una persona poder mantener la calidad de vida a la que está acostumbrado previo al momento de su jubilación, y en donde la recomendación mínima posible es que alcancemos una tasa de reemplazo de entre el 70 u 80% del promedio de los últimos ingresos de nuestra vida laboral. Suena fácil, 70, 80%, la realidad es que es súper retador, sobre todo con el sistema de pensiones que tenemos en México. Lo cual me lleva a preguntarles, ¿cuánto dinero creen que podríamos necesitar para vivir 20 años sin trabajar? No sé si alguien aquí ya está elaborando, pero jubilarnos es muy similar a quedarnos sin trabajo. Es muy, muy parecido lo que podría pasarnos. Porque hasta un día antes de jubilarnos, vamos a tener un ingreso, ya sea porque tengamos una empresa, ya sea porque estemos trabajando bajo un patrón, cualquiera que sea la actividad económica que pudiéramos desarrollar. Y el día que dejamos de trabajar, ese día la quincena se acabó, las prestaciones se acabaron y el patrimonio que pude haber construido durante mi vida, por lo menos en un estimado de vida, debería durarnos 20 años. Hablo de 20 años porque una persona en México tiene derecho a jubilación a partir de los 60 años. Y hoy el estimado de vida para las personas, y ustedes saben mejor que yo, ustedes son los actuarios, que nada más vengo aquí a platicarles lo que ustedes me han contado por muchos años, vive 20 años. Años más, años menos, hoy hay abuelos Robles de 90 años corriendo el maratón de la Ciudad de México. A lo mejor por genérica somos mucho más longevos y vamos a ocupar todavía más dinero
a partir de que hayamos llegado al tiempo de jubilarnos? Esta pregunta se la hago mucho, sobre todo a la gente que ya está trabajando. Y repito, quizás hoy tienen el gran privilegio, y si pueden no lo pierdan, se los digo de verdad, de vivir becados por las familias. Qué bonito privilegio. Pero la gente que, con la que trabaja... Perdón, es que no estoy seguro de si todos los chicos que están aquí saben lo que es el nivel de reemplazo. Sí, bueno, o sea, los que están tomando la clase de Daniel, sí, pero los que toman mi clase, no. Okay, ¿qué es nivel de reemplazo? Lo vamos a platicar. Sí. Hay un apartado específicamente para que se es eso. Bueno, está bien. Okay, que se los adelanto, ¿eh? Como les decía, en realidad la tasa de reemplazo es el porcentaje de pensión mensual que voy a recibir una vez que llegue a la edad de jubilación con respecto, siempre decimos que al último sueldo cotizado, la realidad es que el cálculo es los sueldos promedio de los últimos años para llegar a la tasa de reemplazo, pero entendamos de una manera sencilla en números fáciles. Hoy gano 10 mil pesos al mes, si mañana tengo entre 7 mil u 8 mil pesos mensuales de pensión de por vida, debería poder mantener mi calidad de vida. Si gano 20, hagan la matemática. Si gano 30, si gano 100, si gano 200, vamos, la cantidad que sea. Porque al final se trata de mantener la calidad de vida. Pregunta obligada, y siguiendo con la pregunta de Dani. Oye, ¿por qué con menos puedo vivir? Porque en teoría voy a tener algunos gastos que dejo de tener al momento de jubilación. Muy seguramente ya no pagaré una hipoteca, muy seguramente ya no estaré pagando universidades de los hijos. Conozco casos que sí, pero son los menos. En realidad hay cosas que podría dejar de pagar y por eso con un menor ingreso de pensión con respecto a mi último sueldo, podría seguir viviendo de una manera tranquila. La magia no está en el número, la magia está en crear ese número, ¿saben? Hacer el número mágico. Y les decía que luego les pregunto mucho a la gente donde damos sesiones ya en corporativos o demás, si nos quedáramos hoy sin empleo, ¿cuánto tiempo podríamos vivir? Esa es una pregunta, hay gente que me dice... un mes, dos meses, seis meses, hay gente que me cuenta que debe la quincena que apenas va a venir, ¿saben? Nunca, 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 y grábenlo de verdad, tiene que ver con cuánto ganamos. Siempre, siempre, siempre tiene que ver con cómo administramos el ingreso que estamos teniendo. Si creemos que no nos está alcanzando, muy seguramente es por una falta de planeación financiera personal o familiar, porque firmamos compromisos que no sabíamos que podíamos o no afrontar el día de mañana. Y si empezamos desde el día uno, y se los dice alguien que, créanmelo, metió la pata mil veces financieramente, si empezamos desde el primer sueldo a saber que tengo que administrarme, ahorrar, invertir fundamental y hacer un guardado, de esa manera les prometo que van a tener una vida financiera bien tranquila. Dicen que la receta de los ricos es que la gente rica gana su dinero, ahorra, invierte y de lo que sobra gasta dinero. Mientras que la gente pobre gana su dinero, gasta y si sobra, ahorra dinero. Parece juego de palabras y la realidad es que sí lo es, pero tiene esta pequeña diferencia de cómo administrar el dinero, hace toda la magia de cara a las finanzas personales. Lo cual me lleva a contarles, y bueno, los veo que están bien sentados para que no se vayan a espantar, ¿cuánto podríamos necesitar en el escenario más conservador posible, el escenario más austero posible, hoy un mexicano a la edad de jubilación para poder mantener su calidad de vida? Yo hice un supuesto. De entrada, me gustaría llegar a los 60 años con alguien, una pareja, ¿saben? Porque por lo menos para pelear, pero qué feo llegar solo a los 60 años. Hoy calculé no Uber Eats, no restaurante, no Talks, no Starbucks, haciendo un excelente presupuesto personal o familiar, haciendo la despensa claramente, que un desayuno promedio podría costar 55 pesos, una comida 65 y una cena 65. Si tienen la mala costumbre de comer tres veces al día, son 185 pesos diarios, que por dos, porque me refiero por mi pareja, serían 370 pesos diarios. Proyectados por 20 años, de acuerdo al estimado de vida, de entrada ya necesito 2.7 millones de pesos. Yo sé que todos aquí, como que a veces soñamos, me pasó a mí en la carrera, soñamos como que, ay, me gustaría ser millonario. ¿Saben qué se sentirá? ¿Qué hará la gente rico millonario? Bueno, de entrada, todos tenemos que hacerlo simplemente para comer, ¿sabes? El día de mañana. Pero vienen gastos extras, porque calculé que podría haber gastos, repito, en términos muy austeros y bajo el supuesto irreal de que los precios no se incrementaran, que se mantuvieran constantes, porque si les hago este valor futuro, es un número tototote, que podría costarme otros 12 mil pesos al año la luz, el gas y el internet de la casa, no Netflix, no Spotify, no YouTube Premium. Olvídense de todo eso. Niveles austeros. Son 240 mil pesos más por 20 años. Vacaciones.
Claramente no es Europa. En el mejor sentido será Acapulcaso, ¿saben? Una vez al año. Jubilación viene de la etimología júbilo. Alegría, gozo, satisfacción. Ahí pongan el sinónimo o adjetivo calificativo que quieren. Si estoy jubilado, quiero vacacionar por lo menos una vez al año. Son 25, es otro medio millón de pesos por 20 años. Ya llevo 3.4 millones de pesos. Más una consecuencia natural de crecer, que será el tema de los gastos médicos. Tengan la cultura, y de verdad se los recomiendo mucho, mucho ahora que son jóvenes. Generalmente durante nuestra vida laboral, una empresa que podríamos denominar triple A, usualmente te da prestación de seguro de gastos médicos. Pero en caso de que no, hoy es regalado por su edad contratar uno. Alguna vez quise, cuando mi mamá tiene 72 años, y quise cotizar un seguro para mi mamá, me cuesta casi 400 mil pesos al año. Sí, ya sé, es un agujero en el bolsillo, ¿saben? Contrátenlo desde hoy. Lo van a arrastrar, es mucho más económico. Pero pensemos que no lo contrataron. El caso triste de la pareja que estoy exponiendo. 45 mil pesos al año de gastos médicos, por 20 años otros 900 mil pesos, por 2, 1.800.000, ya llevo 5.2 millones de pesos. Solamente para comer, para tener luz y agua en la casa, vacacionar una vez al año, y si me enfermo, saber que tengo un servicio médico que me pueda ayudar a no sé, recuperarme de la gripa o lo que pudiera dar, ¿saben? 5.2 millones de pesos. Real toca ser millonarios. Si le empezamos a agregar incremento de precios, si le empezamos a agregar que me gustaría cambiar la ropa de vez en cuando, que quisiera ponerle gasolina al coche o cambiar el coche cada cierto tiempo o lo que les guste hacer, donde les guste vacacionar, lo que les guste comprar, ese número es inmenso. Realmente es retador, pero la gente en México no estamos pensando nunca en la jubilación. Y no se lo he hecho a ustedes. Si me hubieran hablado a mí eso de la universidad, a lo mejor me río. Hoy vine porque el profesor me obligó y mañana ni me acuerdo, ¿saben? Y es natural, ni siquiera es una crítica. Pero lo que quiero es dejar un poquito de conciencia porque esto va a pasar antes o después, pero todos los mexicanos vamos para allá. Lo cual nos lleva o nos obliga a preguntar de la cantidad que vamos a necesitar, cuánto tenemos acumulado. Y hoy quizás la respuesta, hablo meramente por el rango de edad, sea cero. Porque nadie estamos pensando en el tema de jubilación. Pero hagamos conciencia. Peso que gane, ahorren un porcentaje, 10%. No más, 10% de lo que dejas al mesero en cualquier restaurante. Autopáguense el 10%. Van a ser muy millonarios con ese 10% a los 65 años de edad, si además de ahorrarlo, lo ponen en algún portafolio de inversión. Se los prometo, muy millonarios, sin exagerar la palabra. Son 40 años de ahorro. Lo cual me lleva a necesitar entender cuál es el sistema legal de pensiones en México. Y aquí seguramente todos sabrán de una ley. Hay dos grandes fechas en México, esto por si platican de repente el fin de semana con sus papás o algo. Hay dos grandes fechas en temas de seguridad social en México. 1973, que es cuando se hace la reforma a la Ley de Seguridad Social, y 1997. ¿Han escuchado de las Afores? Las famosas Afores, ¿saben? Ley 73 siendo muchas veces más benévola en el cálculo de pensión que va a tener una persona al llegar a la edad de jubilación, mínimo 60 años cumplidos y una serie de requisitos para no ahondar demasiado. Ley 97, ¿por qué cambia el sistema? Porque dice el gobierno mexicano, es imposible que yo siga sosteniendo un sistema de pensiones como el que tenemos hasta el día de hoy, en donde había mucha gente joven que subsidiaba las pocas pensiones que habían de los adultos mayores. ¿Qué pasa durante el tiempo? Que la pirámide poblacional se invierte. Anteriormente, las familias tenían muchos hijos. Y siempre cuento lo mismo, Alberto ya se lo sabe de memoria, pero esto es real. Tengo una tía, mi tía Elena, que tiene 80 y todos, y y fue educada literalmente en su tiempo para ser ama de casa. Creo que se casó con mi tío Paco a los 16. Ya sé que hoy esto es un escándalo, pero en esos tiempos será normal, ¿saben? Y tengo 9 primos por parte de mi tía Elena. ¿Saben? Viuda hoy, casa propia, nunca trabajó, no tiene derechos a temas de pensiones, pero hoy cada uno de mis primos le da dinero mensual, ¿saben? Para poderla ayudar con su pensión. Casa propia, hijos regados por toda la República, literalmente. Claramente mi tía Elena nos anda preocupando por entrar a la plática de Christopher Barrios para ver cómo le va a hacer con la pensión. ¿Saben? Hoy está súper difícil decirle si tienen un hijo, 2 hijos, que los ayuden con la pensión. Es una carga mucho más severa. Antes por lo menos se diluía mucho más. Y es por eso que se empezó a invertir la pirámide poblacional. Está comprobado
que hoy las parejas, entre más nivel profesional tienen, menos familia tenemos. Incluso hay una nueva tendencia mundial que se llaman DINKs, no sé si lo han escuchado, Double Income No Kids, doble ingreso sin hijos. Entre más estudios tenemos, decidimos ya no tener familia, incluso hoy hay perrijos. Ya ni hijos queremos, está súper retador, está carísimo, esa es la realidad. Y hay hijos, a veces ni tenemos hijos, ya no vamos a poder gozar de los beneficios que tiene de subsidio mi tía Elena claramente, y mucho menos de un sistema de pensión como el que tenían anteriormente nuestros padres o nuestros abuelos. Entonces dijo el gobierno en el 97, mexicanos, si cotizaron después del 1 de julio de 1997 por primera vez ante el Seguro Social, es bronca de cada uno de ustedes. Ahorren, inviertan, porque lo que acumulen es lo que vamos a tener para mantener nuestra calidad de vida llegada a la edad de jubilación. Y hoy muy probablemente ustedes no tienen un número de Seguro Social, no lo sé. Saben, si ya están trabajando o han trabajado alguna vez, pues ya lo generaron. Pero hay mucha gente que nos topamos todos los días que ni siquiera saben a qué ley o qué régimen les corresponde. Y es muy sencillo saberlo. Al ver el número de Seguro Social que por ley nos deben de dar una vez que tenemos un trabajo vía patronal, el primer par de dígitos que aquí les ejemplifico, perdón, con un número 50, nos dice el número de clínica del IMSS donde nos dimos de alta, un dato irrelevante, honestamente. Pero el segundo par de dígitos, en este ejemplo el 00, me dice el año en el que empecé a cotizar por primera vez. Si dice 93, 94, 95, quiere decir que es antes del 1 de julio del 97. Tengo derecho a elegir régimen de pensión, no hay nada que elegir. Ley 73 y se acabó, ¿saben? Si dice 00, el mío, por ejemplo, dice 03. Yo soy después del 97, por consecuencia ya no puedo elegir. Necesariamente voy a hacer ley afuera y voy a llorar lágrimas de sangre el día de mañana si no prevengo. Si llegara a decir 97, porque hay casos, habría que ir a revisar el día en el que empecé a cotizar. Si es antes del 1 de julio, ya la hice. Si es 1 de julio, ¿en serio? ¿Dani, qué día? Después de julio. ¡No, qué dolor! No hay amparo, no hay abogado, no hay IMSS, dame chance. Vamos, la realidad es que... Bueno, te voy a dejar una tarjeta, Dani, lo vamos a resolver, no te preocupes. Hay que hacerlo. ¿Y por qué es importante? No se molesten en buscar, vean hasta abajo, porque ahí está México. La brecha pensional. También para que no tengan que andar buscando ahí, sobre todo no sé si se ve bien hasta atrás. Hoy nos dice los cálculos actuariales, y aquí tengo gente especializada en pensiones, que en el mejor escenario, mundo de caramelo rosa, película de Disney, un mexicano, si solo va a depender del Afore, va a recibir en promedio el 26% con respecto a su último sueldo como pensión. Sueldo cotizado además, que no es lo mismo que sueldo ganado. No los quiero hacer muchas bolas, pero ante Seguro Social hay topes de cotización. Hoy es equivalente a 25 UMAS mensuales, por ahí 73 mil pesos al mes. Eso quiere decir que en el mejor escenario, si estoy en el tope, me llevaré el 26% de esos 73. Pero si gano 100 mil, 150 mil, 200 mil, medio millón más al mes, bueno, este porcentaje ya no es real, porque será muchas veces menor con respecto a la calidad de vida a la que estoy acostumbrado. Es súper duro. ¿Y por qué pasa? Porque la Afore no va a ser suficiente. ¿Saben? De entrada, solamente hoy el 33% de la población económicamente activa tiene Afore. Es muy común hoy ser freelance, no estar cotizando, tener un negocio propio. Pasamos muchos periodos de nuestra vida sin tener una cotización, lo cual claramente reduciría mucho más la tasa de reemplazo que podríamos tener. Dos, el porcentaje de contribución a la Afore. Una vez que empiecen a trabajar, y hasta que no se vengan algunas modificaciones que probablemente les puedan beneficiar más adelante de cambios de ley que hubo, pero hoy un mexicano aporta el 6.5% de su ingreso a la Afore, de manera tripartita. Patrón, quien es que tiene la mayor carga, empleado, que tenemos un porcentaje ahí, y el gobierno, un porcentaje chiquitito, solamente como por salir en la foto. Esas tres maneras se contribuye a la Afore. Y yo no sé si tienen buena memoria, pero recordarán que hace como 3 o 4 años, bueno, antes de decir esto, la Afore mexicana es una copia del modelo chileno. La primera Afore en Latinoamérica es Chile y de ahí se copia a varias partes de Latinoamérica. Y es una fiel copia del modelo chileno lo que tenemos aquí en México. Hace 3 o 4 años, Chile estuvo paralizado en protestas como país por las pensiones paupérrimas que estaban recibiendo y ahorran el doble por ley que nosotros. Aportan el 13% a la Afore. Imagínense para dónde vamos como mexicanos ahorrando únicamente por ley
el 6.5%. ¿Cómo es? Placebo. Lo que tenemos es un placebo. La Fore hoy es un placebo. Esa pastillita que te dan, que piensas que te hace algo y no te hace nada, pero te tiene tranquilo mentalmente, es lo mismo. Ay, pues como que estoy ahorrando en la Fore. Ay, ya veo que llevo 300 mil, 500 mil, un millón de pesos ahorrados, que son un montón de dinero. Ya vimos inicialmente que no es nada de dinero por lo que voy a necesitar para vivir de la manera más austera posible. Eso es lo que nos va a pasar el día de mañana. Y si todavía no me creen, los invito a ver la estadística. Hoy, 6 de cada 10 personas que en promedio tienen 30 años, cuando llegan a los 65 años de edad, van a depender de los amigos, de la caridad, de los familiares o del fiado. 6 de cada 10 personas. Y siempre le digo a la gente con la que platico, sobre todo la gente económicamente activa en empresas, seguramente van a pensar que esto no me va a pasar a mí. Yo hago las cosas bien, me levanto temprano, atravieso toda la ciudad, manifestaciones, etcétera, para llegar al trabajo y hacer lo que hago bien de manera profesional. Si hoy un mexicano no tiene un plan estructurado, pesos y centavos, como deben ser las finanzas personales, de cuánto necesito acumular durante mi vida para mantener mi calidad de vida a la que esté acostumbrado, muy seguramente voy a caer en estadística. Y si todavía no me creen, los invito a que vayan a hacer la despensa. Walmart, Soriana, HEB, el centro de autoservicio que les guste. Yo creo que a ustedes ya no les tocó, pero en mis tiempos, ya me siento súper tío diciendo esto, pero bueno, en mis tiempos, literalmente, cuando iba con mi mamá a hacer la despensa, lo que hoy son los adultos mayores que nos ayudan a empaquetar la despensa, le decíamos cerillitos, era el argot dominguero para llamarlos, que era un niño de secundaria que por ganarse unos pesos nos ayudaba a empaquetar los frijoles. También hoy todos estos centros de autoservicio tienen programas de responsabilidad social en donde ayudan a los adultos mayores, no puedo decir a vivir, tristemente es a sobrevivir, ¿saben? Yo sé que como mexicanos, y lo digo con absoluto respeto, a veces estamos un poquito hasta despectivos, ¿saben? Como que ay, no le fue bien en la vida. Se sorprenderían, porque por nuestro tipo de trabajo es parte de, hemos platicado con muchos de ellos, y es gente como cualquiera de nosotros en esta sala, que fue a una universidad, que después tuvo un buen trabajo, que tuvo buenas remuneraciones. El común denominador es la falta de planeación. Sintieron que faltaba mucho tiempo para el retiro, y cuando se dieron cuenta ya no había vuelta atrás, porque el activo más importante en términos de retiro no es la cantidad de dinero que puedo ahorrar. Si puedo ahorrar mucho, qué bueno, voy a tener más. Pero el activo más importante y el único que no puedo recuperar es el factor tiempo. Y eso es lo que hace la diferencia radical. Por eso les digo, se los firmo, de verdad, les he puesto mi coche. Si ahorran 1,500 pesos al mes, 10% de su ingreso, pero empiezan a ahorrarlo desde que empiezan a trabajar, van a ser muy, muy millonarios a los 65 años. Es increíble lo que el ahorro pequeño pero constante, más interés compuesto, que es lo que genera un portafolio de inversión, con el perfil que quieran. Y olvídense de esas magias de las criptomonedas. Y eso es inversión de alto riesgo y está bien para el dinero que quieran. El dinero que me llevo a Las Vegas a apostar es el mismo que metería en un activo así. Pero en términos patrimoniales buscaría una mucho mejor estructura, algo mucho más sólido, algo que tenga mucho más respaldo. Y les garantizo que van a ser muy millonarios si ahorran desde esta edad hasta su edad de jubilación y lo hacen una prioridad. Beto siempre dice que hoy andar sin un plan personal de retiro es como la gente que anda en su coche en la calle sin un seguro de autos. Es igual, es un commodity ya. Todos lo necesitamos, todos vamos para allá. Antes, repito, después. Y es tristísimo que solamente el 4% de la población económicamente hoy, a la edad de jubilación, vaya a ser económicamente independiente. Solo el 4% de los que estamos en la sala. Es increíble porque en un mundo de caramelo rosa trabajamos en promedio como mexicanos 40 años. Materias reprobadas más, materias reprobadas menos. A los 25 andamos saliendo de la universidad. Y a los 65 tengo edad de derecho a pensionarme, jubilarme. Son 40 años promedio. Conozco gente que trabaja desde los 13, así que tienen mucho más tiempo. Es increíble que lleguemos sin juzgar circunstancias, sin un peso, a la edad de jubilación. Y lo vemos todos los días. Vemos dos escenarios. Gente que planeó, que ahorró, que se la creyó y que llega muy tranquila a vacacionar en Europa, a disfrutar de los nietos, a cambiar el coche. Y ya sabes, el clásico señor de 65 que ahora sí quiere el Porsche. Se puede, se los prometo. Y el otro lado, y lo digo con absoluto respeto, la gente que un día antes de que fallezca
nos estaba ayudando a empaquetar la despensa. Es bien triste, pero todos vamos para allá. Cuatro pilares fundamentales para construir un buen retiro en México. El primero es obligatorio, poco o mucho, pero del 70 o 80% que deberíamos de aspirar como tasa de reemplazo con respecto al ingreso. Pensemos que tenemos un 20% por parte de la FORE. Todo suma en temas de jubilación. Pilar 2, planes corporativos. Les va a tocar, sobre todo si empiezan a trabajar en empresas que denominamos AAA, que dan prestaciones por arriba de la ley. Y una de las más, yo creo que más nos puede generar valor y peor utilizadas, porque no es una prestación obligatoria, lamentablemente, es un plan privado de pensiones. Una empresa puede, por ejemplo, Cemex, te puede dar un plan privado de pensiones, pero tú decides como empleado si le aportas o no le aportas. ¿No se imaginan cuánta gente trabajando en Cemex, se los digo porque llevamos la relación corporativa con ellos, no aporta al plan de pensiones? Y es una prestación donde yo pongo un peso y el patrón me pone uno u otro dos pesos como match. Si llegan a tener una prestación, inscríbanse, aporten al plan de pensiones y nos ayuda a construir. Pilar 3, planes individuales. Lo que yo pueda ahorrar de manera personal para mi jubilación. Y claramente el pilar 4 es seguir trabajando, porque si hoy trabajo, tiene derecho a prestaciones de seguridad social, a prestaciones corporativas, y con una buena administración de mis finanzas debo tener la facultad de ahorrar cierta cantidad de dinero destinada para la jubilación. Y lo más bonito, y aquí se va a hablar un poquito de impuestos, es que hasta el gobierno sabe que no quiere gente pobre en la jubilación. Es una carga social demasiado fuerte. Y uno de los temas interesantes de ahorrar para el retiro es que es 100% deducible de impuestos. Yo sé que hoy ustedes quizás los impuestos ni les van ni les vienen. Les prometo que en su primer quincena les van a doler. Y a partir de ahí, toda la vida. Hay un dicho en inglés, dead and taxes. No nos salvamos de ni una ni de la otra. Ni de la muerte ni de los impuestos, de verdad. Y lo interesante es que el mexicano tiene el derecho a recuperar impuestos cada que presente su declaración. Y repito, sé que hoy quizás no lo tienen en el radar, pero de verdad esto va a ser, esto es oro molido, este es dinero a su bolsa año con año. Y el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, si lo desean llegar a leer, es un artículo ultra sencillo de entender, de los pocos que son fáciles, de fácil lectura, y además es chiquito, nos habla de las deducciones personales. ¿Qué es una deducción personal? Es un servicio que el gobierno debería darnos de manera óptima por los impuestos que ya pagamos el día de hoy. Pero como no me lo puede garantizar, si yo incurro en el gasto privado, tengo el derecho a pedir una factura para deducirla de impuestos. Traducción. El gobierno debería garantizarme por los impuestos que ya pagamos un gran servicio médico. Todos sabemos que ir a Seguro Social es un volado. Por consecuencia, si voy a un médico privado y le pido una factura, la puedo meter en mi declaración para que el SAT me regrese impuestos por haber gastado en el médico privado. El gobierno debería garantizarnos un nivel educativo óptimo. En una universidad pública, me refiero a una preparatoria pública, secundaria pública, etc. No lo puede hacer. Por consecuencia, las colegiaturas son deducibles de impuestos. El gobierno, por los impuestos que ya pagamos hoy, debería darnos una vivienda digna. Claramente no lo hace. Si incurre en un crédito hipotecario, tengo derecho a deducir de impuestos los intereses reales, o sea, después de inflación, que esté pagando en el ejercicio del crédito hipotecario. Y vamos, el pilar del día de hoy, el gobierno debería darme un retiro digno. Pero ya vimos que en el 97 dijo, mexicanos, es su bronca. Ahorren lo que puedan, como puedan, porque lo que ahorren es lo que les va a dar su pensión el día de mañana. Por consecuencia, si ahorramos a través de un plan personal de retiro, es un producto muy particular que existe con algunas aseguradoras en México. Esto es 100% deducible de impuestos. No los quiero hacer muchas bolas con los números, no sé si genera más confusión que no, pero vamos, en México como en el mundo, entre más dinero ganamos, más impuestos vamos a pagar. Entre menos dinero ganemos, menos impuestos vamos a pagar. La deducción personal lo que hace, como su nombre lo indica, es deducir, disminuir ficticiamente lo que yo gané en el año. Por consecuencia, si había ganado 1,000,000 pesos y tengo el derecho a meterle el 15% de este 1,000,000 pesos, o sea, 150,000 pesos, en deducciones personales, hipoteca, gastos médicos, colegiaturas, etcétera, y otro 10% en plan personal de retiro, otros 100,000 pesos, en lugar de ganar ese millón al presentar la declaración, le resto 150,000 y le resto 100,000, le resto 250,000 pesos. Una persona que paga un millón, que gana 1,000,000 pesos en el año, paga el 30% de impuestos. En números rápidos son 300,000 pesos de impuestos.
una persona que gana 750 mil pesos y le multiplico ese 30%, por supuesto que el porcentaje es menor. La diferencia entre lo que ya me retuvieron de impuestos y lo que debería haber pagado menos, me lo regresa el SAT por aprovechar los beneficios fiscales. ¿A qué voy con todo esto? Entren a trabajar y lo primero que tienen que hacer, hablen con su contador o asesórense con un asesor financiero de verdad. No cuesta, la asesoría financiera de verdad está súper mal valorada en México. El nombre es, tristemente está muy prostituido porque en los 90s todo mundo salió a ser asesor financiero, el que te vende la tarjeta de crédito, el que te vende el seguro de vida y el seguro de auto y el de todos. Hay instituciones que realmente dan asesoría financiera y no cuesta. Y que les platiquen cómo se hace esto. Año con año son devoluciones de impuestos que van a tener. Pueden deducir hoy en México con las reglas actuales casi medio millón de pesos por año. Es bien interesante porque si empezamos a sumar una buena planeación financiera, más unas finanzas ordenadas, más ahorro para mi retiro, más mi devolución de impuestos, más todo lo bueno que hagan profesionalmente que les genere un ingreso, les prometo, de verdad, firmado, riqueza futura. Porque esa es la manera de hacerlo. Si este fuera el doctor, la receta de verdad es asesoría. Es lo que el mexicano necesita, que nos asesoremos, que no tengamos miedo en levantar la mano y preguntar. Y de esa manera podemos construir un patrimonio para el día de mañana. Muchas gracias. No, pues aquí sacando un poco de conclusiones, si se dieron cuenta, no venimos a vender, venimos a ser conciencia. Sin lugar a dudas, hay un negocio atrás de esto, es inversor a futuro consciente. Escogimos Christopher y yo como socios el nombre de Futuro Consciente para buscar concientizar a la gente. ¿Qué mejor les decía yo al inicio de esta conversación? Que fuera a temprana edad. Se los garantizo. Yo hubiera dado lo que fuera porque alguien me dijera, guarda el 10% de todo lo que vas a percibir. Hoy estoy seguro que estaría aquí platicando con usted por esta conciencia, pero a lo mejor un poquito más cómodo y más tranquilo de dónde voy a vacacionar, de lo que me espera mi retiro. Y es como siempre dices, arriba del yate. Exacto, pues sí. Se los diría, a lo mejor estaría arriba de un yate que haciendo el mismo Zoom, pero un poquito más cómodo, a lo mejor con un saco nada más hasta aquí, ya va con traje de baño. Es la realidad. Oigan, háganlo. A ver, no sé cuántos de aquí ya están ahorita trabajando, percibiendo ingresos por un otro negocio. No, pues los felicito, qué padre. Llévense en la mente 10% de ese ingreso, sepárenlo, busquen canales. Sí, sí hay, y aquí hago un pequeño comercial. Allá afuera hay bancos, casas de bolsa, operadoras, instituciones financieras, que muchas veces te rechazan cuando uno llega, oye, pues sí, sí tengo los 1,500, tengo los 1,000 pesos. El banco te dice, no, pues fórmate, tú meter una cuenta de cheques y lejos de generar, te resta. Hoy habemos instituciones con productos haciendo conciencia para la gente que desde 1,500 pesos te permiten ahorrar, comprometiendo a futuro, claro, esa cantidad a cierto tiempo. Y nuevamente, como decía Christopher, pues te vas a ser millonario. Hace muchos años tenía yo un amigo, me fui a ver y me acuerdo, una casa gigantesca, yo era un niño, y le pregunté a él, oye Luis, ¿tus papás son millonarios? Me dice, no, y lo escucha el hermano mayor, y dice, claro que sí Luis, somos millonarios, mi papá debe tener 1 o 2 millones de pesos por lo menos. Pues sí, era millonario, ¿no? Arriba de 1 millón, o con 1 millón, eres millonario. Hoy necesitas una cantidad millonaria para poder subsistir, ¿no? Para pagar tu desayuno, comida, cena, gastos médicos mayores. Y véanlo en sus casas, véanlo con los tíos, con los abuelos. Vean lo que empieza a costar hoy mantener estos gastos de médicos mayores. Porque aunque decía Christopher, bueno, ya llego a la jubilación, ya no debo universidades, ya tengo mi hipoteca pagada, mi casa propia y demás, pero viene un sustituto, que son los gastos médicos mayores. Apenas la semana pasada, mandó un chat de mis hermanos, somos 4, mi hermana diciendo, oigan, viene el seguro de gastos médicos de mamá, ¿quién le pone? Toda la vida se lo ha pagado ella, o mi papá, ¿no? Hoy algo está pasando, y dicen, oigan, si le pueden poner, póngale. Salió uno de mis hermanos y dijo, oigan, es que choqué mi coche y tengo que pagar el deducible. Es que el otro me estoy mudando de casa y me he puesto en la fortuna. Bueno, es que a mí me llegó mi seguro de gastos médicos mayores y dije, todavía se puede, pero tengo que empezar a poner. Acá somos 4.
¿Cuántos de aquí tienen cuatro hermanos? O sea, ustedes y cuatro hermanos más. Pareció uno. ¿Cuántos de aquí tienen tres hermanos o más? Todavía. Dos, uno. Okay. ¿Quién no tiene hermanos? ¡Ay! O sea, es tendencia, ¿se dan cuenta? Es tendencia. Ya los hijos vamos a empezar a ser menos y va a haber menos apoyo para los padres. Entonces, ustedes van a llegar allí. Yo así como usted estuve sentadito aquí también, y lo que me interesaba era guardar para el fin de semana y poderme ir al rock and roll, a la party, a lo que hay hoy en día. Hoy les garantizo, si se paran un pedacito, se toman una cubita menos, se van un día menos a la fiesta y demás, les va a hacer la diferencia futura. Es un verdadero placer de verdad estar con ustedes. Muchísimas gracias por el espacio que nos dedican. Gracias. ¿Duda? Se vale, no hay pregunta mala. Sí, yo tengo una. Bienvenida. Ahorita que mencionaron lo de las Afores, las Afores se utilizan también como para pagar la parte de las pensiones del 73. ¿Y ahora las alcanzó el gobierno? No, más o menos. De entrada, depende de la ley por la que... Claro. De entrada, depende de la ley por la que cada persona tenga derecho, 100%. Si una persona tiene el régimen anterior de pensión de 73, más bien, recapitulo, toda persona cotizante ante Seguro Social hoy tiene Afore, porque es un ahorro obligado, independientemente de la ley que tengas. Ahora, llego hoy a los 60 años y tengo derecho sobre el régimen anterior de pensión, lo que tengo ahorrado en la Afore en realidad solamente voy a recuperar una parte. Si tengo ahorro en Infonavit, y eso es importante, si bien lo refleja el estado de cuenta de la Afore no lo tiene, solamente así Infonavit se evita mandarte un estado de cuenta por separado. Yo tendré derecho a recuperar el 100% de lo que tengo en Infonavit, menos impuestos. De la Afore en promedio voy a recuperar el 30% del ahorrado y el 70% restante la administradora, o sea, la Afore, se lo da a Seguro Social para autosubsidiarnos los primeros años de pensión. Se va a acabar así. Hoy con una buena estrategia de pensión bajo la ley anterior, podrías llevarte 75 mil pesos de pensión mensual por el resto de tu vida, 13 mensualidades más incremento inflacionario. Por eso digo que es mucho más benévolo, o les decía que es más benévolo que la ley anterior. Una persona hoy, si ganó salario tope toda su vida ante Seguro Social, estará llegando con 1,5 millones de pesos de ahorro en la Afore. Por consecuencia, pues échale 73 en 73, en año y medio te acabaste ese dinero. La ventaja es que después, cuando se acabe ese dinero, entra el gobierno y sigue subsidiando la pensión por el resto de tu vida. Y el día que falleces, si tienes un cónyuge, una pareja, el 90% de esa pensión por el resto de su vida. La ley nueva, la ley Afore, ya no pasa eso. Tú llegas con el monto, se conoce legalmente como monto constitutivo, llegas con tu monto constitutivo a la edad de jubilación y lo que tengas en esencia lo van a dividir entre el estimado de vida para las personas en ese momento. Y es lo que te toca. Y si vives más tiempo, ya no tienes pensión porque ya te acabaste el dinero. Va a haber una modalidad que estoy seguro que va a ser la que se va a poner más de moda, que se va a llamar rentas vitalicias, en donde con el dinero que tienes dentro de la Afore vas a poder llegar a comprarle a una aseguradora una renta vitalicia, o sea, una pensión de por vida. Hoy los cálculos actuariales nos hablan de que en promedio voy a necesitar 1,000,000 de pesos por cada 3,500 a 4,000 pesos de pensión mensual. Para que se den una idea de lo retador, o sea, hoy quizás dices, ay, pues yo podría vivir bien tranquilo con 20,000 pesos al mes, porque quizás no tienen gastos, no pagan renta. No se imaginan lo cara que está la vida, se los decimos con una lagrimita en el ojo, ¿saben? A lo mejor van a estar acostumbrados a tener una calidad de vida después de impuestos de 150,000, 200,000 pesos, que hoy quizás es lo que está ganando un director. Pensémoslo así, más bonos y demás, pero pensemos que hoy un director en promedio ganará de 150 a 200,000 pesos. Hay menos, hay más mejores pagados, pero por ahí andan. Imagínense cuántos millones necesitarías en la Afore para tener, pensemos que el 70% de 200,000, 7 por 2, 14, 140,000 pesos. Hagan la matemática. No llegas, no llegas solamente con la Afore, imposible. Por eso hay que ahorrar de manera voluntaria. Ya habló Christopher de los pilares que hay, ¿no? La ley 73, la ley 97, otros acumulados. Entonces, esos pilares son importantísimos. Hablaba de planes de pensiones privados en las empresas. Salim
no me dejar mentir, ¿no? Hemos trabajado juntos y de cerca muchos años. Yo administré más de 500 planes de pensiones privados. Yo le enseñaba a los directivos dónde poner el dinero para los empleados. Pero imagínense esta estadística. De una muestra de 5 millones de empresas, hay muchas más, pero de una muestra de 5 millones de empresas privadas en México, tan solo 2,000 de estas les dan planes de pensiones a sus empleados. ¿Qué les diría yo? Lo primero también cuando vayan a escoger un patrón, empleador y demás, lean todas las prestaciones que tengan seguro de gasto médico mayores, que tengan fondo de ahorro, que sea una empresa distinguida, etcétera, etcétera. Si tiene plan de pensiones, mejor. Les va a cubrir una brecha pensional importante. Ya invitarlos a hacer ley 73, están fuera, ¿no? Van a hacer ley 97, es el otro pilar. Yo inventé un quinto pilar y no sé si está bueno y si es el foro correcto para decirlo. Pues la otra es, señoritas, cásense con uno rico, jóvenes, cásense con una rica y si tiene dinero, mejor. ¿Ok? Entonces, no funciona. No vayan a decir, Beto Baix me dio un consejo conmigo que me casara. Oye, Lourdes, dije, cásense con una rica y si tiene dinero, mejor. O cásense con uno rico y si tiene dinero también. ¿Ok? Ese es el quinto pilar. Ahorren, ¿no? Ese es el consejo más importante. Pero era para romper un poquito el hielo. Otra vez, de verdad, un millón de gracias. No se vayan de aquí, por favor, sin estar asustados. Váyanse apanicados de esta conversación y empiecen a ahorrar. Oye, yo tengo mi plan personal de retiro igual, de deducción de veras, ahorro de risa 5,000 pesos al mes. Mágico. Y me regresan 20,000 pesos al año de impuestos. Cinco, o sea, pago un dineral de impuestos, cinco. Pero me deduzco, o sea, deduzco y me regresan. Sí. Sí, ¿y qué les haces a eso, Lourdes? ¿Lo reinviertes, te los gastas? ¿Los guardas? Mágico. ¿Ven? Funciona. Sí, funciona. Funciona. Todo lo que pagamos de impuestos, y hay que pagar 15 años y quieren bajar. Maravilloso. Y quieren bajar bajar el porcentaje de reducción. Afortunadamente, ¿qué pasó? Hicieron una modificación de ley este año y dejaron sin tocar el plan personal de retiro. Fue con alguna estrategia. A partir de 1,750,000 pesos de ingreso anual del grupo, o sea, antes de impuestos, la suma de todos los ingresos, sueldos nominales, prestaciones, bonos, comisiones, etcétera, etcétera, una persona puede deducir casi medio millón de pesos al mes, lo cual representaría al año, pero no representaría por el 15 como 160,000 pesos anuales de deducción. Esa es la estrategia máxima de un mexicano. Hoy son 160,000 pesos perdidos, ya los días de impuestos ya se fueron. Y regresan a la bolsa de una persona por alguna estrategia por ahorrar para su vida. Yo quiero saber, por ejemplo, cuando están hablando de los números de los mayores que van a ser independientes económicamente, creo que es un 4%. Imagino que por las tablas poblacionales ese número no va a estar creciendo, probablemente se vaya a disminuir. O sea, ¿va a ser todavía más difícil ser económicamente independiente después o va a ser? La dificultad radica en la disciplina de ahorro mensual. En realidad eso radica todo, ¿sabes? Esas son las estadísticas, claramente las estadísticas las hace el INEGI, agarró un grosso, un corte de la población. Entonces, si leyeron, ya ni 6 meses, que la Organización Mundial de Desarrollo Económico dijo que en México, para ser de clase alta, deberías ganar 30,000 pesos mensuales. Porque agarra y arrastró los salarios promedio que hay en IU, son pobres, y yo te da que si el promedio te dice que ganas 6,000 pesos al mes, claramente con 30 eres millonario. Hoy cualquiera de nosotros sabemos que con 30,000, tan lejos de pensar ser millonario, ni siquiera podés estudiar en esta universidad ganando 30,000 pesos. ¿Saben? Desde ahí partimos. La estadística habla justamente de un grosso. La estadística lo que busca es espantar. ¿Dónde está la magia? Y de verdad es. Disciplina de ahorro mensual. ¿Desde cuándo? Disciplina de sueldo. Nadie lo hacemos, ¿no? De todo. El trabajo en eso me costó años entenderlo. Por eso queremos, y vamos de lugar en lugar, de corporativo a corporativo, y ahora de universidad a universidad, diciendo ahorro. Y les prometo que no va a ser difícil. La primera quincena les duele, porque es gasto menos porque eres el nuevo iPhone, porque tenías cambiar tu coche, porque tenías el alto de moda, porque, bueno. La segunda duda y la tercera, a la cuarta como que se empieza a olvidar.
¿Ves? A la quinta, ya ni me acuerdo, porque ya no estás viviendo con ese porcentaje que estás ahorrando. A los 65, así que gran decisión tomé, porque tengo el dinero suficiente para mantener mi calidad de vida. Sí, es que estoy seguro que todos hemos escuchado que nosotros somos la generación que está para retirar. Claro. Pues, vamos a hacer muchos que van a depender también de muchas que sigamos trabajando. Por eso pregunto sobre esa estadística, porque pues, si menos gente que también necesite que le apoye, significa hasta más bien a los que van a apoyar. Es la de veras. La estadística es completamente la de veras. Y por eso otra vez decía, volteen a ver abuelos, padres y demás, y en todas las familias y a todos los niveles van a encontrar este tipo de problemas. Entonces, aprovechen, trae este mensaje, llévenselo bien en la mente. Tengo que ahorrar, tengo que guardar de todo lo que entre 10% en el vehículo de tu preferencia, ¿no? ¿Hay dudas? ¿Qué pasa, por ejemplo, seguros enfocados precisamente a esta área, o simplemente los planes privados de pensiones tienen a ser excluyentes para las personas por su costo? No, no son excluyentes. A ver, hay productos de todo tipo y te lo van a ofrecer bancos, aseguradoras, casas de bolsa, operadores de fondos. Lo importante es realmente encontrar la institución ideal, que no te vaya a satanizar por tener importes bajos. Entonces, tienes que salir al mercado, tratar de identificar entre aseguradoras, casas de bolsa, bancos, quién te lo ofrece. Muchas veces, nuevamente, creo que lo mencioné, la gente sale frustrada de ir a una sucursal, a su preferencia, y decir, oye, traigo aquí 2,500 pesotes y los quiero guardar mensualmente. Híjole, aquí no te lo recibimos, pero pasa la siguiente ventanilla que te abre una carta de cheques productiva que tú no tiene nada, porque puedes hacer mantenimiento, te van reduciendo y lejos de generarte te cuesta, ¿no? Pero sí hay, independientemente de que estés activo o no en una empresa, habemos instituciones, y aquí sale el pequeño comercial, que desde 1,500 pesos puedes abrir un plan personal de retiro, sin necesidad a lo mejor ahorita de hacerla deducible, porque a lo mejor ahorita no tienes un trabajo formal, no estás cotizando, y ahí voy muy a tu pregunta. No tienes que estar activamente elaborando una empresa para poder ahorrar para tu retiro. Hay vehículos que te quitan la etiqueta deducible, como se platicaba la Corea Lourdes, y lo ahorran nada más con miras al retiro. Ya te empleas, entonces continúas con ese plan y ya empleado que tengas otro ingreso adicional, ya te empiezan a cargar impuestos, puedes tener un segundo plan con beneficios. La respuesta concreta es sí, sí puedes, independientemente de que estés activamente laborando o no. No sé si quizás vendí el mensaje mal. Ahorrar para el retiro tiene que ver con seguridad social, son complementarios. Y la deducción de impuestos no tiene que ver con cotizar o no. Para deducir impuestos en México, básicamente hay una regla: pagar impuestos. Y todos lo vamos a pagar, porque a lo mejor pones una empresa y estás de freelance y no cotizas el seguro social. Ultra común. Pero impuestos los vas a pagar. Te lo garantizo, te dicen. Entonces, si pagas impuestos, puedes deducir impuestos, independientemente de tener o no derechos a las prestaciones. Ahora, un buen consejo: si puedes, además, para de lo cotizar, cotiza, porque ya lo veíamos, poco o mucho, pero algo, un porcentaje nos va a dar la forma. Más todo lo que se pueda construir de manera individual a lo largo del año. Muchas gracias. Muchas gracias, antes que nada, por la parte que está muy padre. Pero yo justo estaba platicando esto con una persona que tiene fe, de que ellos tienen unos productos que eran consolidados, por ejemplo, son seguros flexibles. Entonces, en estos productos son para el retiro, planes personales, pues pagas una prima y de esta prima se va una parte a la primera protección, a la segunda protección y una parte al fondo de ahorro, ¿no? Pero lo que yo entiendo es que esta parte de que está, o sea, que puede ser. Y bueno, que te regresan de impuestos, sí está limitado a cuánto tu tope salarial, ¿no? De acuerdo, y lo dices muy bien. No quise, tenemos mucho rollo de impuestos, pero entenderlo así, lo que marca la ley, y voy a ser muy, muy específico, es esto. Yo tengo el derecho, como mexicano, si pago impuestos, a deducir hasta, la palabra mágica es el hasta,
el 15% de mi ingreso anual bruto, este 15% no puede ser mayor al equivalente a 5 UMAS anualizadas, que el valor del UMA 2022 son 175,500 pesos con 40 centavos. Lo que sea menor entre el 15% o la 5, no, 15%, a 15 por la... o las 5 UMAS es lo que puedo deducir. En gastos personales, todo lo que les mostraba aquí, excepto el ahorro para el retiro. Lo interesante de ahorrar para el retiro es que me abre la ley otro canal de deducción, donde tengo, además de este 15%, un 10% extra, o hasta un 10% extra, con el mismo tope de deducción para ahorro para el retiro. Y si todavía tengo mayor capacidad de ahorro y quiero deducir más impuestos, puedo optar por un artículo extra en la ley del 185 que me ayuda a patear impuestos, a diferirlos. Aquí no se ve por la camarita, creo que la puedo mover. Donde puedo ahorrar hasta otros 152,000 pesos más al año. Esos últimos no dependen de mi ingreso, es depende de lo que pueda meter a esa parte. Y si sumamos, ahí están los 450,000 pesos que puedo deducir de impuestos este año. En este rubro tengo que gastar para deducir. En estos dos rubros tengo que ahorrar para deducir. Y lo interesante. Pero bueno, mi pregunta iba contextualizando esto, por si sí, yo vi que estaba, pero no estaba respecto a que lo explicaron. Es que él me decía que para nosotros, para nuestra generación, no es tan atractivo contratar estos seguros porque no llegamos a tener el ingreso suficiente para adquirirlos. O sea, por ejemplo, en este caso. Ay, no, pero, o sea, no, pero no, Si ganas 10 mil pesos al año, puedes deducir impuestos. 10 mil pesos al año, o sea, estamos hablando de 800 pesos mensuales. Solo, a ver, cualquier persona que pague impuestos, no importa cuánto gane, tiene el derecho a deducir impuestos, me parece muy mala teoría. Quizás GNP, lo desconozco, no llegabas al monto mínimo que te pedían para aportar o algo, pero es un tema contractual con la institución. Pero para quizás, para Lima Estado, todos los comités han creado planes de pensiones para los corporativos más importantes que se puedan imaginar. No importa el ingreso. O sea, si yo pago impuestos, puedo deducir impuestos. Y si quizás, yo lo que decía ahorita, o sea, hay instituciones, no sé si es el caso del GNP, lo digo con respeto, me parece una mala asesoría, lo que te platicaron, pero cualquier persona puede hacer eso, amigo. No puede, todos deberíamos. En el entendido, además, el incentivo fiscal es el extra. El driver debería ser tener dinero el día de mañana para mantener mi calidad de vida. No, y a lo mejor ahí iba, Tengalo, es que en un principio pusieron, creo que tenían que traer un seguro pegado. Entonces, a lo mejor ese de que antes de GNP, tenían que traer el seguro de teléfono. Sí, tenían que traer un seguro y a lo mejor ahí pasa. Sí, lo conozco. Yo creo que coincido con Cris. Asesoría no es la correcta y me gustaría a mí adicionar a lo que comenta, y yo sí voy a hacer un poco de venta. Yo les, bueno, a los que han tomado clases conmigo, los que estén tomando, ya tomaron o no han tomado, siempre les he dicho, los planes de pensiones siempre piensa la gente, es para gente adulta, y como dijo Chris, es para gente joven. Ahora, no todas las empresas dan planes de pensiones, que son pocas. La verdad, si se meten a la página de la CONSAR, ahí viene el número de planes de pensiones. 2,000 planes de pensiones. Son 1,700 y cacho. Entonces, sí es bien importante, y siempre les he hecho esta pregunta en la primera clase, de los que ya están trabajando. Cuando ingresaron o recibieron la oferta, preguntaron, oye, dentro de mis prestaciones, ¿tienes un plan de pensiones? La respuesta de todos los alumnos ha sido no. No, no sé. Sí, también no, puede ser. No. Preguntaron si me dan, o sea, y eso lo dice, si me dan gym, si me dan celular, trabajo en home office, si me dan secretaria, si me dan coche, etcétera, pero no el plan de pensión.
Entonces, yo sí quiero hacer un comercial, aunque aquí mi estimado Beto y Cris no, bueno, no querían hacer eso, pero yo sí les recomiendo que en donde estén trabajando puede ser una parte de una industria, bueno, una empresa que sea triple A, porque no todas las triple A ofrecen planes de pensiones, o hay empresas triple A que sí ofrecen planes de pensiones, pero no son lo suficientemente atractivos o te van a resolver la vida, la jubilación. Entonces, en esos casos, yo sí les recomiendo, y ese es mi comercial, que contacten a Cris o a Beto, ahí están sus teléfonos, que les tomen su foto, que los contacten, y aparte, o así, adicionalmente, a lo que puedan ahorrar o les dé la empresa, abran o hablen con ellos, que son los expertos, en la parte del ahorro para la jubilación y la inversión, para que tengan un futuro digno. La verdad, yo sí les puedo decir, con Scandia es una de las mejores instituciones, y sobre todo para planes personales de retiro, donde yo puedo ahorrar adicionalmente a lo que me dé la empresa. ¿Sí? Si la empresa me da un muy buen plan de pensiones, pues igual no necesito ahorrar de más. ¿Sí? Lo que decía Beto, si me permiten ahorrar el 10% de mi sueldo, ya estoy hecho. Pero hay empresas que por costos, por decisiones internas, por presupuesto, por lo que pueden haber mil razones, no puedes aportar esa cantidad. Pues bueno, que ese excedente con ese faltante lo hagan a través de esto que comenta Scandia, a través de Cris y de Beto, para que de verdad tengan un retiro, ¿cómo se dice? Digno, ¿no? Yo tuve el caso, y nada más lo voy a poner como ejemplo, de una persona que era un alto directivo, ganaba muchísimo, ¿sí? Al mes. Sí, estoy hablando de más de 600 mil pesos al mes. No ahorraba en el plan de pensiones de la empresa, porque decía que no le alcanzaba. Y decías, híjoles, ¿cómo no te va a alcanzar? ¿No? O sea, esa era la pregunta. El punto es que decía, pues tengo mi casa en Cuernavaca, tengo una casa en San Diego, tengo a mi hijo estudiando en Suiza, tengo 4 coches, 3 señoritas que me ayudan con la limpieza, o sea, tiene muchos gastos. Desafortunadamente llegó un recorte de personal y él tuvo que salir. Y lo que hicieron fue pagarle una indemnización legal, de los que ya han llevado clase conmigo, ya saben a lo que me refiero. Pasó, bueno, nos pidió poderlo promover con otras empresas. El sueldo que pedía era algo similar, ¿sí? A los 600 mil pesos. Estuvo año y medio desempleado. ¿Sí? Imagínense con esos gastos. Tuvo que reajustar, vender todo lo que tenía, porque si no, no le alcanzaba. Al año y medio consiguió un empleo donde le pagaban 150 mil pesos. Pues imagínense la diferencia de 600 a 150. El señor estaba feliz, porque decía, ya tengo trabajo y se va a celebrar con su familia. Y entonces, yo sí le pregunté, le dije, a ver, si antes con 600 no podías ahorrar, ahora cómo estás tan contento con 150 mil. Ah, es que ya me ajusté. Entonces, yo creo que sí pueden ahorrar lo que dice el Eto, que es bien importante, dice 10% de su sueldo, que si la empresa donde trabajo no tiene plan de pensiones, vean esta parte de los planes personales de retiro, es una muy buena opción. Si ustedes ponen un negocio y no se ponen como empleados para poder cotizar ante el Seguro Social, contraten un PPR,
de verdad les va a resolver la vida. Y les, usted ha tomado clase conmigo, y así lo digo con las empresas, es el mejor regalo que le puedes dar a tu hijo es que no dependa económicamente de ti. Que él haga su propia vida, que el viaje, que venga conmigo, invitarme al cine, invitarme al teatro, que venga a comer a mi casa, pero que no tenga que él no vivir su vida o cumplir sus sueños, porque sí vas a tener una responsabilidad con tus papás de, si eres un hijo, obviamente, porque bueno, en este mundo, pues de ayudar a tus papás económicamente, ¿no? Entonces, si lo pueden hacer desde la edad que tienen, como dice y acaba de decir tanto Beto como Cris, el ahorrar desde la edad que tienen, que están demasiado jóvenes, el esfuerzo de verdad es mucho. Ya mejor te voy a traer a trabajar acá, sí, por favor. Oye, sí, es un regalo a su yo del futuro. Así lo digo yo. Es un regalo a su yo del futuro. Se van a acordar de esta conversación los que hicieron su plan y van a decir qué maravilla de plática nos dieron. Gracias a esos dos que nos vinieron a dar la plática, complemento de salir. Se lo garantizo. Gracias a ustedes. Un millón de, creo que había una duda más por ahí, sí. Cuando nos hablamos sobre la renta vitalicia, ¿no? Que puedes contratar con nuestra corredora. Cuando haces eso, estás usando tu dinero de la Afore, ¿verdad? O sea, es o Afore o eso. Ya jubilado. Más bien, tomas el dinero de la Afore para comprar la renta vitalicia, ¿no? Va a ser una de las modalidades más. Yo creo que hoy no hay, ¿no? Va a ser de las más comunes, creo yo, porque vas a garantizar una pensión mensual. Hoy existen, son mínimas las aseguras que le quieren entrar a eso, y las que le entraron a eso como negocio son las menos las que venden porque son carísimas. Te dicen, dame 3 millones de pesos hoy para que te dé 5 mil mensuales. O sea, esos no pierden. Entonces, tú tienes que poner una balanza, 3 millones de pesos, los de una aseguradora, o los pongo en un fondo de inversión, o los pongo en un negocio. Hoy te diría que es mejor ponerlo en inversión o gastártelo antes de quedárselo a una compañía de seguros, porque esas no pierden. Es bien riesgoso agarrar 3 millones y darte una garantía. Y más en épocas actuales que se vienen. Hoy la medicina está avanzando abismalmente. Entonces, si hoy tenemos una expectativa de vida, 83 años, alguien ayúdame ahí, estamos. Mujeres, 80 para los hombres. La edad, para una persona de edad de 60 años, la expectativa de vida, y cada año va subiendo, poquito a poquito, para un hombre es de 78 años y de una mujer es de 82. Entonces, hoy con los avances de la medicina va a ir creciendo, sí. Y más complicado se va a convertir para una compañía de seguros garantizarte que la atención vaya a pasar. Es más retador. Decirlo actualmente, lo que hace la Afore es que de las 50 de retiro, tiene los 2 millones que decía Cris, y lo divide entre una ABRA y Quintos X. Hasta donde alcanza. Y peor para las mujeres, como lo dice Ali, porque sí, más. Claramente tienen más derivados de maltrato que nos dan a todos los hombres. pero viven más. Yo creo que se parece un poco a la que es mi compañero. Por ejemplo, como ustedes dicen, que cuando no tienes tanto dinero, a lo mejor para ahorrar 2.000, 3.000 pesos, los beneficios son proporcionales a la cantidad que yo tengo para ahorrar. O realmente si hay un benchmark donde, oye, si ya tienes tus 10.000 para ahorrar, ya vale más la pena que los metas a ahorrar, que los estés invirtiendo. No funciona así. No, es bien interesante. Anteriormente el mercado, sobre todo en inversiones, era muy elitista. Pues ocupabas mucha lana para que fuera bien las tasas. Hoy todas las operadoras los incluimos, ya tienen muchos años esto, se dan cuenta que el negocio no está en los hiper ricos, ahí están y se irán seguramente, el negocio está claramente en el resto de la población, y lo que hicieron fue bajar claramente los montos mínimos de apertura para contratos de inversión, para que puedas jugar en las grandes ligas, y tú ganas el comercial en Escandia, ganas el mismo porcentaje de rendimiento, con un plan de 1.500 al mes que una persona que tenía con 50 millones.
claramente y monetariamente no es lo mismo el 10% de 1.500 que el 10% de 1.000 pesos. Entre más vas acumulando, ya te va volviendo más atractivo. Pero al final la magia en realidad no está... En los primeros años de vida de un plan de retiro, sobre todo, la magia está en el capital. Que aportes, que aportes, que aportes, que aportes. Llega un no sé, breaking point en el que el rendimiento incluso es mayor a la aportación que puede estar generando por la cantidad de interés compuesto, que ahí está la magia. Busquen portafolios siempre con interés compuesto, que es la capitalización diaria del interés del bien pedido. Lo importante de eso es cuando meten el dinero en un plan personal, estás metiendo tu dinero como con todos lados. Con mucho dinero, entonces ganan las tasas de los grandes inversores. Por eso hay que aportarle a tu plan. Sí, claro, cuando entramos al mercado, no. Lo bueno. Y no entras con 1.500 pesos, entonces entramos con, no sé, 50 mil millones de pesos. Tengo poder de compra como compañía de todo. Y te beneficias en la proporción de lo que ahorras del porcentaje que paga el fondo. La tasa es como cuando sale el sol. Se alumbra a todo el mundo en la misma proporción. El que se mete más a la sombra se quema menos. Y esto lo quiero dirigir un poquito al perfil de inversión que quieras tomar. Vas a encontrar portafolios conservadores, moderados, dinámicos, especulativos, que traerán componentes de menor riesgo a mayor riesgo. Pues tú vas a tomar tu propia decisión, tu tipo de planes. Si te vas a mayor riesgo, hay una regla que dice a mayor riesgo, mayor rentabilidad. No en épocas de actualidad. Con guerra en Rusia y Ucrania, con barreras entre China y Estados Unidos, con un gobierno que está aquí. El mundo está al revés, pero siempre un componente de riesgo, en largo plazo va a premiar muchísimo más. Sí, la magia es asesorarte, ¿sabes? Entender lo que estoy comprando, en qué estoy invirtiendo y tener claro el horizonte de inversión. No es lo mismo ahorrar un año para irme al mundial que ahorrar, no sé, 40 años para invertir. Ahí hay un. Y adicionalmente me gustaría comentar nada más que esto, bueno, ya les di clase, se lo comuniquen de verdad a sus papás, a sus tíos, a sus hermanos, es información de verdad bien valiosa, seguramente sus papás son muy jóvenes y todavía tienen la oportunidad de poder crear este tipo de ahorro, hacer ese esfuerzo de ahorrar, y tener un retiro digno, y va a ser un regalo de ellos, como dijo Beto, de ellos para ellos. Yo, justo complementando un poco, yo no estudio actuaría, yo estudio derecho ya último semestre, pero mi hermana sí, y entonces me dijo que la acompañara a una conferencia que iba a ser de pensiones, y acabo de entrar a trabajar. Y obviamente cuando, bueno, no sé los demás que trabajan, pero en donde yo estoy nos contrataron primero como por periodo de prueba, pero obviamente ya pues, te pagan todo, ¿no? Y yo soy muy, muy, o sea, me gusta mucho ahorrar, la verdad es que sí, pero nunca piensas como tan a futuro, ¿me explico? Entonces es muy importante eso porque, o sea, mi hermana nos lo comunica y realmente la familia es muy ahorradora. Pero por otra parte tengo amigos o hasta pues, mi novio, por ejemplo, que no ahorran absolutamente nada. Y yo le decía hace rato a ella, ¿sabes lo interesante que estaría que este tipo de pláticas se hicieran, por ejemplo, en otras facultades? Porque realmente, o sea, nadie sabe de nada, ¿no? Y yo de derecho, que no sé, llevamos una materia de seguridad social enfocada en pensiones, pero nunca, o sea, te venden como... La otra parte, o sea, las leyes, y para qué cotizas y que tienes en el contrato que te dan, que no y así, pero nunca como que tú lo contrates o que tú hagas el hábito de ahorro. Claro, exactamente. Lo vamos a proponer para todas las carreras. De hecho, para eso. Y es importante también ustedes desde la profesión actuarial, por favor, o sea, ustedes son los que tienen en sus manos esas propuestas para el futuro, cómo podemos ahorrar, cómo lo podemos hacer fácil para los jóvenes, cómo podemos de veras hacer que todos se concienticen de esa parte del ahorro. Mañana no se les olvide a la una, tenemos la sesión de diálogos intergeneracionales con Alejandro Bonilla desde Suiza. Vamos a platicar todos los temas, cómo desde la profesión actuarial, cómo proponemos nosotros ver el retiro. Mañana vamos a empezar con los temas prácticos y vamos a ver, él estuvo en la Organización Internacional del Trabajo,
pero el siguiente mes es con gente de la ONU. ¿Cómo lo están haciendo en otros países europeos? ¿Cómo lo hacen mejor? Y es conectarse a la ONU. Entonces, todas esas, las ideas que tengan, por favor, guárdenlas, porque mañana queremos muchas preguntas, muchas sugerencias muy interesantes para que tratemos desde la profesión este tema del retiro. Y las últimas generaciones de actuarios, todos van muy por el mundo fancy de las finanzas, pero hay mucho que hacer en la parte del retiro, en las pensiones. Tenemos que aportar. Imagínense que digamos, oigan, bueno, vamos a hacer ahorros desde a través de los impuestos, a través de lo que algo se vaya directamente de lo que pagas con el super, que se vaya directo a tu fondo, que lo que pagas de, no sé, necesitamos sugerencias, necesitamos ideas, y el futuro están ustedes que apenas van a salir de la carrera. Entonces mañana, por favor, a la una, los quiero a todos los comentarios, que tengan muy buenas propuestas, porque vamos a dar una serie de charlas, este semestre tenemos dos, y el próximo semestre otras dos, y gente que está viendo las pensiones y el retiro a nivel mundial, tenemos conferencistas muy buenos, entonces... Y nosotros encantados, ¿eh? Si podemos conectar con el derecho. Y si lo contactan a otras, vaya. Sí, además, justo yo entiendo el marco normativo, pero no es lo mismo que ya nosotros lo vemos en el día a día. Yo me siento a ver una persona decirle qué hay que hacer, cómo ordenar, y es diferente. Y con mucho gusto lo podemos hacer tan light o tan financiero, me refiero práctico en terminología sencilla como ustedes puedan necesitar. Yo quiero hacer una pregunta, nada más una pregunta. Porque vamos, ustedes nos están estudiando actuaría, cuando ven a Cris, cuando ven a Beto, dicen, ah, pues a lo mejor yo podría trabajar en eso. ¿No? Contratados. Mándenme sus currículums. Y aquí nada más, antes de establecer la pregunta, antes de decir la pregunta, quiero repetir en este foro algo que tiene que ver con lo que acaba de decir Lulú y que le dije ayer a los estudiantes de la clase de Salim, dato que nos deja fríos. Se supone que las dos áreas tradicionales de acción de nosotros los actuarios son los seguros y las pensiones. Y resulta que apenas el 3% de los actuarios titulados en nuestro país trabaja en el área de las pensiones. Quiere decir que pues, hay una industria interesante ahí, vamos, 97% virgen, para trabajar para nosotros, ¿no? Entonces ahí va la pregunta para nuestros expositores del día de hoy. ¿Quién les paga su sueldo? ¿Las personas que los contratan para hacer para dar la asesoría? ¿O quién les paga su sueldo a ustedes? No, la belleza de esto es que eso me refería hace rato, porque la asesoría es gratis en realidad. Porque quien te paga nos paga la asesoría, entonces es el brokeraje del producto que hacemos a través de Scambia en realidad. Pero el hecho, nos pasa muchas veces, que sientan personas con nosotros una pesadilla en sus finanzas personales, de una manera así. Y en el momento que nos sentamos, no hay margen para ahorrar nada, porque lo que hay que hacer es ordenarlo, reducir de una alerta, atacar. Hay muchas cosas que pueden ser una buena consultoría de finanzas personales. La gente se queda con informaciones, es parte de la chamba. Y de repente llega un punto en el que pueden generar márgenes, en donde ya contrataron deudas, tienen capacidad de ahorro, y eso que estaba pagando a lo mejor se traduce en poder contratar un producto. Y eso no lo paga él, lo paga la institución a la cual representamos. Hoy ustedes, malamente asumo, que no tienen problemas financieros, porque sí, a lo mejor viven invitados con papás, yo envidia, lo digo con mucho dolor, que envidia. Y dos, si van a empezar a trabajar, eso es lo importante, que desde hoy entiendan, y lo decía Salim con el ejemplo de directores de 600 mil euros de Cristo, que tuve un caso de una persona que ganaba 300 mil al mes y gastaba 350 mil euros todos los meses. ¿Sabe? Pasa de verdad, nunca tiene que ver con cuánto ganó. ¡Qué mago! Nunca tiene que ver con cuánto ganó, siempre tiene que ver con cómo empieza a administrar lo que gana. Y la regla de oro es: aparte un porcentaje, si ahorro primero y invierto primero, ya no me preocupo por gastar lo que me sobra. Y ya estoy ahorrando y puedo tener ahorro para diferentes objetivos. No todo es retiro,
también se vale irse al mundial. El próximo no vale la pena porque va a ser México, Estados Unidos, Canadá. Va a estar más fácil, creo yo. Pero no sé cuál sea la siguiente. Está padrísimo irse al mundial. ¿No? Oye, Dani, el complemento, digo, va a sonar un poco romántico, pero es mucho responsabilidad social, ¿no? Yo trabajé muchos años en grandes corporativos financieros, lo leíste en el Christopher, otra vida también en Scandia. Yo ya dije, te asesoré muchos corporativos, grandes comités, yo quiero hacer algo por mí, por la sociedad, paga muy bien. Esto fue completamente pro bono, gracias a la oportunidad de salir nuevamente a la tuya, Dani, a la Nahuac, y encantado de seguirlo haciendo en la medida que teníamos paso en la agenda. En la semana estuvimos en un viñedo padrísimo de Tequisquiapan, y a mí me encantó porque yo, la gente administrativa, gente del campo, nos cortan la uva, o sea, lo separaron en diferentes secciones, lo aterrizamos a diferentes niveles y el afán de querer insultar la inteligencia de nadie, ¿no? Pero claro que administrativo toca actividades menos sensibles. Pero es curioso, ¿no? El del campo llega a decir, oye, estoy preocupado, sí tengo mi apoyo, pero tengo mis cuentas separadas y mi número de seguridad social no empata. Señora, no se preocupe, ya menos tenemos una persona en específico que le va a ayudar a esto. Pues viene mucho de responsabilidad social, buscando que estas generaciones hagan esa conciencia, como les digo, ojalá otra vez alguien me hubiera dicho a mí, y sí estaría en mi yate, yo creo que dando la asesoría. No, y le quieran trabajar, ¿no? Los proyectos, de verdad. Bienvenido a los cenizazos, ¿no? Los que quieran vender planes de retiro. Y nada más, literal invitación, esta es la jornada de actualización del Colegio Nacional de Actuarios para el mes de octubre, pero todavía estamos viendo si cerramos el seminario de visión actual sobre innovación, investigación y desarrollo de la Facultad de Ciencias Actuariales del mes de noviembre. Vienen, nos presentan alguna otra cosa, un taller, algo donde los chicos pueden estar, podemos invitar a la Facultad de Derecho. Sí, claro. Que sea taller, que sea una cosa padre. Y pues que sea algo distinto, para que ustedes mismos puedan venir. ¿Les da taller? Sí, por supuesto, sí. 100%. ¿Estás? Ya está. Finales, ¿verdad? Sí, el último viernes. Sí. Y preparamos el tema y con gusto. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Y pues, por supuesto, gracias a los expositores. Un aplauso, por favor. Gracias.